Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión no es un video review ni tampoco es una noticia, sino más bien es un video conmemorativo porque, como sabemos, hoy 3 de enero de 2021 se cumplen precisamente 52 años desde que nació Michael Schumacher, más conocido como Schumi. Y bueno, como sabemos, es el segundo piloto con más triunfos obtenidos en la Fórmula 1. Recordemos que en la reciente temporada 2020, Lewis Hamilton superó ese número. Además, recordemos que el mismo reciente año, Hamilton igualó su récord de triunfos. Fue el primero en obtener esta fue el primero en obtener este merecimiento de igualar los 7 títulos mundiales de Schumi. Y bueno, y además también hay que recordarles que Hamilton, incluso este año, podría ser el primero en superar este famoso y difícil récord. Además, recordemos que al mismo tiempo su hijo, el alemán, bueno, el joven alemán Mick Schumacher, va a debutar de manera oficial en la máxima categoría con la escudería Haas, que por primera vez va a tener más asociación con escudería Ferrari. Y bueno, así que. Y recordemos que el reciente 29 de diciembre se han cumplido 7 años desde que tuvo el aquel accidente de esquí que fue precisamente en 2013, a fines de 2013, en Méribel, en Francia. Y bueno, recordemos que algunos meses después, él despertó del coma, fue trasladado de Francia a Suiza, a una clínica de rehabilitación de Suiza, y después fue trasladado a Gland, en el mismo país, precisamente para continuar su rehabilitación bueno, precisamente en la ya mencionada ciudad Gland, donde actualmente está al cuidado de médicos especialistas y de su familia. Y bueno, y además recordemos que en su mansión en Gland también, recordemos que vive al lado del lago Lema. Y bueno, así que le deseo mucha suerte a Chumi para que tenga una pronta recuperación, para poder volver a verlo nuevamente de manera pública, porque recordemos, desde que tuvo el accidente esquiando, no se vio de manera pública. Y bueno, y ahora con esto cierro este video homenaje en honor a mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1, y con esto me despido. Adiós, que a mí fuera, chao.